La batalla en la mente, si uno de los, las batallas más difíciles que nosotros tenemos se produce aquí, en nuestra mente. Y dicen los expertos que nuestra lucha interna, nuestra idea más gloriosa o más oscura se produce en nuestra mente. Y para eso es vital que nosotros aprendamos a educar nuestra mente. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, así que este es un estudio abierto. Y el diablo sabe eso: que nuestra mente es donde se producen las batallas más grandes. Y Él sabe eso, por eso eh, Él y sus demonios siempre tratan de colocar en nuestras cabezas, de en nuestro pensamiento, aquellas cosas que son contrarias a Dios. Y. Satanás lo único que no puede hacer es leer nuestra mente. Eso solamente lo hace Dios. Pero sí puede colocar en nuestros pensamientos ideas que pueden desubicarnos completamente del propósito y los planes de Dios, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso en, en Primera de Corintios 2.16 nos dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda intruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y el Pablo nos que trata de, trata de ayudarnos a nosotros que a, en la mente del Señor solamente la conoce Dios mismo, pero eres el que pone a nosotros y nos llama a nosotros a, tener la, a entrenar nuestra mente para que sea una mente que piense como Cristo piensa. Es decir, en cierto sentido, nosotros tenemos que aprender a... A, a educar nuestra mente, a pensar, y por eso toda la escritura nos llama a nosotros en esto pensar, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es santo, porque ese es el propósito de Dios. Eh, para Dios es importante lo que nosotros pensamos. Por eso uno de los mandamientos que nosotros tenemos cuando eh, Cristo resumió los diez mandamientos, el primero que nos dice Cristo en Mateo 22 es que dice, amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y se acuerdan el otro, y con toda tu mente. Así que la está mencionando porque es importante. Es decir, yo debo amar a Dios con toda mi mente, Si el sentido es que yo debo entregar mi mente a Dios completamente. Cualquier cosa que mi mente se esté produciendo que no es agradable a Dios, debe estar dónde fuera. Si ¿Sí? sí, que no es agradable a Dios, debe estar fuera, debe ser desalojada, debe ser desterrada, debe ser llevada en cautiverio al Señor. Es más, una en la escritura nos dice a nosotros que nosotros debemos llevar nuestros pensamientos en cautiverio. A Dios. Aquellos pensamientos que no son eh, dignos de estar en, en, en el corazón de un cristiano, tienen que ser apresados, tienen que ser eh, eh, tomados y llevados en cautiverio a Cristo para ser destruidos. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que tener eh, eh, muy presente, de que Dios sí le interesa lo que nosotros pensamos. Es importante para Dios nuestro pensamiento, lo que cultivamos, lo que damos lugar a que se, que se haga, eh, tome cuerpo en nuestra, en nuestra mente. Es decir, cualquier que sea nuestro pensamiento, porque también nuestro pensamiento determina nuestro corazón. ¿No ¿Sabían eso? De la abundancia. Así <laughs> que eh, es algo que está. Relacionado y es un es un gran error pensar que Dios no se preocupa por lo que yo pienso. Nadie más sabe mi pensamiento. Déme decirle. El único que conoce mis pensamientos soy yo y quién más. Ah, es que usted tiene tenemos tremendo problema, ¿sabe? porque yo puedo estar pensando que nadie sabe lo que yo estoy pensando, pero hay alguien que sí sabe y es el que me juzga. Y es el que me puede condenar, y es el que me puede castigar. Por pues eso porque el corazón de Mateo, Mateo 15, 19 es porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Si Dios vive en nuestro corazón, y a Él le pertenece el corazón. Debe haber malos pensamientos en mí. Debo cultivar malos pensamientos en mí. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de toda nuestra integridad. Porque el mundo nos ha, nos ha enseñado a ser hipócritas. ¿Sabe cómo es, cómo es la hipocresía? Es una careta. ¿Mm? Yo puedo decir, ¿cómo te está, hermano, bien? ¿Sí? ¿Cómo? Y por dentro, y el manito qué bonito se ve. Y yo, uh, qué feo se ve ese vestido. <laughs> Así que, y nos ponemos la máscara de, del inocente, nos ponemos la máscara de buen amigo. Es decir, todo nuestra, nuestro mundo nos ha enseñado a ser hipócrita en cierto sentido. Así, na, eh, ¿cómo es decir, la palabra que usan mucho en inglés aquí, you have to be nice. Es ¿Mm? decir, tú tienes que estar... Tiene que ser agradable. Y en ese sentido de agradable, a veces nosotros nos ponemos muchas máscaras y no mostramos nuestra verdadera cara. Nadie sana tu mente. Nadie puede sanar su mente si no sana su corazón. Porque del corazón es que viene nuestro pensamiento. Aunque sí, puede haber un pensamiento que se pueda in instalar y nosotros le demos lugar y de una vez llega y se hace dueño del corazón. ¿Mm? Es y, y nosotros sabemos, hay muchas cosas que nos pueden... Eh, eh, uno de, una de las cosas que, que nos sucede muchas veces es que a veces podemos caer en estado depresivo. Es eh, cuando una tristeza nos baja o nos desanima, un bajo espíritu. Incluye un sentimiento de desesperanza, desaliento, abatimiento. La, puede, la depresión puede llevarnos a pensamientos peligrosos que pueden a, eh, estar, eh, podemos atentar hasta contra nuestra propia vida. O ese sentimiento de, eh, descontrolable que nos llega a un dolor más fuerte de nuestra capacidad de, de apoyo y soporte. Y algunas veces Satanás usa esas situaciones. Eh, para, vernos, para conducirnos a través de un túnel de desesperanza donde no podemos ver a Dios, ¿Mm? donde no sentimos que Dios está presente y se apodera de nosotros todo un sentimiento que puede arroparnos y quitarnos la lucidez y la capacidad de poder nosotros extender y buscar ese refugio que dice el salmista. ¿Dónde está mi refugio? ¿Mm? ¿Mi refugio está? En Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Mm? El salmista estaba, cuando dijo esto, estaba cayendo en la depresión. Estaba perdido eh, en la oscuridad de ese, de ese, de ese dolor o de, ese, de esa desesperación que produce la, 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 de, la depresión. Y Satanás sabía, sabe usar eso mucho para causar en nosotros el poder desanimarnos y perder la esperanza que siempre debe estar en, en nuestro Dios. Algunas veces las depresiones son causadas por actitudes negativas de gente que está alrededor de nosotros. Hay gente que nos puede producir depresión por su actitud, por su agresividad, por lo que dicen, por lo que hacen. Eh, y Satanás usa gente. A veces son familiares nuestros, a veces son gente cercana nuestra. A veces son veces, nuestros hermanitos. Hay algunos hermanitos que parece que Satanás nos los envía. Y, si, y en Deuteronomio hubo un momento en que el pueblo de Dios le di, admite nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón. En Deuteronomio 1.28. Los mismos hermanos empezaban hacer que los demás del pueblo empezaran a sentir desánimo en su corazón, a perder la esperanza en el Señor. Pablo en una ocasión también tuvo un tiempo de profunda depresión. Es y, y lo dice en segunda de Corintios, donde Pablo sintió que Dios no estaba por ahí, que algo le estaba pasando a Dios, Dios se había olvidado de él. Y dice, hermano, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se dan cuenta? Pablo está hablando de un pensamiento suicida en este momento, eh, la esperanza de conservar la vida, es decir, que quería morir. Se sentía tan deprimido que quería perder la vida. Y nosotros tenemos que aprender a conquistar esos pensamientos y esa fuerza que tratan de arrebatarnos la esperanza que Dios pone en el corazón de los suyos. Es decir, eh, hay fuerzas, dice que nosotros luchamos contra potestades y qué? Y tinieblas. Y potestad y tinieblas son pensamientos oscuros que vienen a nuestras vidas, inducidos por el mismo mundo o inducidos por Satanás y sus demonios. Entonces son luchas que usted no ve el personaje, pero se lo siente. Usted siente esa fuerza que pueden ocupar su mente y desalentarlo, quitarle su ánimo y quitarle el deseo de poder seguir adelante. Así que. Eh, acuérdense que nosotros luchamos contra un enemigo que siempre va a tratar de que usted sienta que Dios no está cerca de usted, de que se sienta abandonado, de que sienta que ese Dios todopoderoso es, uno, es un mito. ¿Mm? Otra de las cosas que puede eh, en, en, llevarnos a nosotros a, 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 a perder el norte, es el, el, el aislamiento. La gente, cuando a veces se, se deprime, tiende a aislarse de los demás, a apartarse del cuerpo de Cristo, no buscar o no acercarse a los demás. y es, es una manera eh, que Satanás busca: mientras más nos separa, mientras más nos aparta de, de, del pueblo de Dios, más débil es usted, más prospenso usted está. A que Satanás haga más cosas en contra suya. Porque te está perdiendo una fuerza poderosa. Nosotros somos más fuertes juntos, eh, apoyándonos en oración, eh, compartiendo la palabra de Dios. Eh, el poder pedirle a un hermano, ore por mí, ayúdeme a, a, en esta batalla. Eh, si nosotros unidos, nosotros somos un pueblo. Que podemos mover montaña aislado, somos fácil somos presa de cualquier ataque de nuestros enemigos. Así que nosotros lo vimos en, en Elías eh, en un momento dado y lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19, donde Elías eh, eh, Elía se, se aisló de Dios eh, eh, en una situación eh, o las situaciones que estaban alrededor de él. Eh, empezaron a cambiar, y estamos hablando de, de un Elías que había enfrentado a 200 profetas y cuántos Baales eh, había hecho que eh, una, un, como se llama? había derrotado a todos esos dioses que adoraban estos pueblos. Después de ese evento, Elías cae en una depresión horrible. Porque una mujer lo amenazó. Así que las mujeres son peligrosas. ¿sabes? Una reina le amenazó y este hombre había destruido todos los argumentos y toda. Había tenido una batalla extraordinaria donde Dios se manifestó de una manera poderosa, única. Y porque alguien lo amenazó, Elías cae en una depresión horrible. Y se aísla. Y Dios le deja el tiempo y lo, después lo manda a, a, a que camine hasta otro lado. Es decir, que tuvo que caminar un buen tiempo por un desierto hasta llegar a donde Dios le dijo cuando llegó ahí, Elías, ¿qué te pasa? Y ahí Elías fue que abrió su corazón a Dios y dijo, es que tengo miedo de que mueran los últimos profetas. Y el único profeta que estaba vivo era él. ¿Mm? Y Dios le dijo, el que tiene control de todo, ¿quién es? ¿Quién tiene control de todo? Dios. Así que Elías estaba preocupado por el trabajo de Dios, cuando realmente Dios es el que controla a todo. Entonces Elías pudo recuperar de nuevo la fuerza y la seguridad y la esperanza en el Dios Todopoderoso. Joná, ¿se acuerdan de Jonás? Lo mandaron a, a, a predicar a Nínive, a salvar a esos malandrinos eh, quien no le caía bien. No le caían bien los, la, la gente de Nínive, porque habían sido gente mala, habían hecho sufrir mucho al pueblo de eh, judío. Y cómo que el Señor lo va a mandar a salvar a esa gente. Se disgustó con Dios. Porque Dios no estaba castigando a esa gente como se merecía. Es más, escapó, dijo: No, no voy a hacer ese trabajo. Y Dios tuvo que someterlo. Y tuvo que Elía pedirle perdón y arrepentirse y ir a hacer la misión que Dios le había encomendado. Y después que hizo, que predicó y se arrepintieron la gente de Nínive se fue a un a un a, a, se puso, se puso a, la, a la distancia esperando que Dios destruyera a Nínive y se deprimió ¿Eh? se deprimió porque Dios no hizo lo que él quería castigar nosotros tenemos que revisar a veces nuestro corazoncito porque le estamos pidiendo a Dios Señor perdónale los pecados fulanito donde le vaya bien y tenemos que revisar si la intención del corazón está sintonizado realmente con la voluntad y el propósito de Dios. Dime qué está en tu mente y te diré cómo está tu corazón. Nuestra mente, muchas veces, como somos seres pecadores, está contaminada con lo que está adentro de nuestro corazón. Por eso es importante sanar nuestro corazón para poder cambiar nuestros pensamientos porque del corazón salen los malos pensamientos. Eh, nosotros hablamos y, hablamos y actuamos según lo que pensamos. Todas nuestras acciones están relacionadas con nuestra manera de pensar. Una persona eh, que critica, la, eh, no critica a otro de la noche a la mañana. Primero se cae una semilla en su corazón por una ofensa, una envidia, un celo una injusticia y otras cosas más. Y la raíz de la iniquidad empieza a, tomar, eh, a pesar, empieza a crecer y a tomar cuerpo en su vida. Y los malos pensamientos empiezan a trabajar en su interior. Y ahí es donde el enemigo toma y empieza a tomar control de nuestra de actitud y nuestro comportamiento. Por eso, por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a dar siempre... A, eh, siempre eh, activo en cuanto a lo que está dentro de nuestro corazón. Cuidado con raíces de amargura, dice la escritura. Porque las raíces de amargura son son heridas no atendidas, que empiezan a tomar control de nuestras vidas y se ven en nuestras acciones y en nuestra actitud. ¿Saben quiénes se dan cuenta de que algo está mal en usted? Los que están alrededor de usted. Porque cuando estamos así, eh, es como los caballos, que además vemos lo que en nuestro, en nuestro pensamiento está. Y hablamos y, y nuestra, nuestras cosas que decimos, la gente empieza a quedarse, y a veces no le decimos nada. Y eso está mal de parte de nosotros. Porque necesitamos ayudar a la gente a enfocarse. Eh, hermanos, revise su corazón. Hay algo que no está bien usted ha dejado que crezcan raíces de amargura en usted. Es decir, eh, tampoco una persona cae en adulterio de la noche a la mañana. Eso viene siendo un, algo que usted dejó eh, o permitió que el pensamiento empezase a tomar cuerpo hasta que llega un momento en que esos pensamientos se convierten en hechos. Por eso que Romano dice que debemos renovar nuestro pensamiento para que así... Podamos tener claro cuál es la voluntad de Dios en cada momento. Es decir, nuestra batalla es aquí que se tiene que librar, pero con la palabra, con la palabra de Dios. La batalla de la, de la mente siempre está librándose en, en este mundo con este cuerpo de iniquidad que nosotros tenemos. Nuestros enemigos siempre van a, a atacarnos a nosotros para que desviarnos de los caminos trazados por Cristo. Es decir, nuestro papel es llevar a Cristo en nuestros sentidos, en nuestro pensamiento, en nuestros labios y en nuestro corazón principalmente. Es con Él que nosotros tenemos que librar la batalla. Todo lo que nosotros necesitamos saber para combatir todas aquellas cosas que nos pueden separar de Él, está en los ejemplos y en las palabras que Dios pronunció que Cristo pronunció mientras estuvo acá con nosotros. Así que nosotros no podemos dejar que Satanás nos derrote. Si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que pensar con la escritura en nuestra cabeza. No allá afuera, aquí adentro. ¿Mm? Porque tenemos una Biblia y, y te ve bonita de aquel lado. Esa Biblia tiene que empezar a tomar cuerpo acá. Para que se asiente acá. ¿Podemos ganar la batalla en nuestra mente? ¿Podemos ganarla? Sí, sí, ajá, sí. No, no lo digan con miedo, es sí podemos ganar la batalla con, eh, con, con, en nuestra mente. Así nosotros debemos tener siempre presente en ese pase, siempre hay una fuerza poderosa que nos da a nosotros esa seguridad. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? Eso les dijo Pablo batallando todos los días, porque hay algo que nosotros recordemos: que Pablo tenía un aguijón. Nunca vamos a ver cuál es ese aguijón, en que hay muchísimas teorías, el que decía aguijón. Así que no sabemos, vamos a tener que llegar allá arriba y preguntarle. Yo tengo esa pregunta hace rato. Cuando llegue allá arriba y me encuentre con Pablo, tiene que decirme qué es lo que pasaba. ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Así que, y me imagino que la escritura lo deja así, porque cada uno de nosotros puede tener un aguijón: nuestra lengua, nuestra actitud, nuestro carácter. Hay áreas de nuestras vidas no atendidas que necesitamos nosotros eh, prestarle atención y que de una manera u otra cada, cada rato eh, puede salir y necesitamos constantemente enfrentarlo. Son luchas, eh, nuestras luchas con pensamiento negativo es, siempre es posible que de una manera u otra nosotros por situaciones que vivimos, por experiencias que, que nos pasaron, eh, podemos estar siempre, con pensar, eh, los pensamientos negativos pueden estar siempre casi vigentes en nuestras vidas. ¿Qué nos manda la Escritura a hacer? A renovar nuestro pensamiento. A entender que nuestro pensamiento debe ser todos los días nuevo. ¿Mm? Es decir, eso quiere decir que yo todos los días tengo que ejercitar mi mente para que esos nuevos pensamientos que Cristo me da tomen cuerpo en mi en mi vida renovar, pensar como Dios, evitar para que produzcan cambio en nosotros. Dios nos dice, ¿alguna vez te ha dudado que Dios le ama? ¿Y si hay alguna vez que eh, eh, usted ha luchado por creer eso, Porque especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida, es que nosotros ponemos en duda, eh, ¿tú me quieres? Sí, yo te quiero, mientras todo está bien. Que la gente le diga que lo quiere, está bien. En los momentos más difíciles que se ponen pruebas realmente, cuánto quiere una persona a otra. ¿Eh? Entonces, la pregunta a veces que la gente se hace, si, si él me quisiera, no me estuviera dejando pasar por esta situación. ¿Eh? O no me hubiera quitado a esta persona. O, no, me, o bien, no hubiera permitido que eso sucediese. Y muchas veces, en esos momentos de lucha, es que necesitamos nosotros entender que creer en Dios es sumamente importante. Creerle a Dios es sumamente importante. Y necesitamos aprender a saberlo hacer. Y eso lo, lo aprendemos a través de estar en contacto con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Eh, experimentar la profundidad del amor de Dios, eso lo logramos cuando nosotros tenemos una, desarrollamos o creamos... O, Desarrollamos una relación íntima con Dios y la relación íntima con Dios es de cercanía. Dios ya te siento tan cerca que te puedo escuchar, te puedo sentir, te puedo puedo darme cuenta cuando la, cuando tú me estás diciendo o está poniendo en mi corazón algo que yo tengo que hacer o que tengo que atender. Esa intimidad con Dios nos permite a nosotros eh, no poner en duda nunca aunque esté pasando por las situaciones más complicadas de mi vida, de que el amor de Dios siempre permanece con nosotros. El amor de Dios es nuestra fortaleza, es lo que nos da vida, es que nos permite atravesar cualquier crisis que estemos atravesando, porque sabemos en los brazos de quién estamos nosotros sostenidos. ¿Mm? Piensa acerca de lo que está pensando. Mira, en la Biblia hay una cantidad de intrusiones detalladas del tipo de cosas que debemos pensar. Y Filipenses 4.8 nos ayuda a entender eso. En esto pensar, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, ¿Mm? lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero. La mayoría de los pensamientos que crean en nosotros ansiedad es porque no es bueno, porque no es justo y porque no es verdadero. Tres cosas que nosotros tenemos que pasar por el sedazo cualquier pensamiento que se pueda entrar que puede entrar en nuestra mente. ¿Es bueno este pensamiento? ¿Es justo? ¿Es verdadero? Entonces, si no pasa por ninguna de esos tres sedas, ¿saben lo que es un sedazo, verdad? O es un colador, un colador. Es decir, si no pasa por esos tres coladores, ese pensamiento ya usted sabe que no le conviene. Hay que desterrarlo, hay que sacarlo de nuestro sistema. Ustedes mezclan pensamientos negativos con los pensamientos de Dios. Porque muchas veces a veces mezclamos los pensamientos negativos que se estacionan en nosotros con los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos que siempre estar chequeando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar control. ¿Cuándo nos controla Satanás a nosotros? Cuando los pensamientos negativos toman control de nosotros. ¿Mm? Ahí es que empieza él a manejar nuestras vidas. Y no los pensamientos que vienen de Dios. Él siempre va a querer atacar las áreas. Acuérdense que cuando llegó a, a Jesús, cuando, fue te, cuando Jesús fue tentado, ¿con qué fue que tentó Satanás a Jesús? Con mentira. Es si, decir, eh, cuando le dijo, ordena estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Es Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre. Una mentira. ¿Mm? Eh, si también lo, le, le dijo, si, si tú quieres, eh, cuando lo llevó al, al, a la altura del templo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque Cristo está. Ordenará que sus ángeles se sostengan en tus manos para que no tropiece con piedra alguna. Y Cristo otra vez les respondió: No pondrá a prueba al Señor tu Dios. Y Cristo está. Todo pensamiento que no viene de Dios lo podemos combatir con qué? Con la palabra. Eso fue con, con eso fue que combatió Jesús los pensamientos de Satanás. Y después le dijo, eh, pero te, da, te si, si te postra y me adora, te daré todo esto que está acá. <laughs> Satanás no tiene nada. Nada <laughs> más que una lengua larga. De, ¿eh? Y el Señor vuelve y le eh, grito está adorar al Señor, tu Dios, y servirle solamente a Él. ¿Mm? Todo el pensamiento, nosotros tenemos que combatirlo con la palabra. Con la palabra. Es decir, eh, no podemos pensar que las cosas van a suceder porque me cayó un coco. ¿Mm? No. Hay una parte que Dios no va a hacer. Lo puede hacer, pero no lo va a hacer. La parte que te corresponde a ti. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cada circunstancia Dios dice que Él la tornará en beneficio de quién? Nuestro. Hay situaciones que Dios va a permitir que sucedan en tu vida porque Él quiere fortalecer áreas que están débiles en tu vida. Porque fortaleza es que Él quiere crear en nosotros. Y nosotros sabemos que esas áreas donde Dios nos quiere... Eh, donde Satanás nos quiere debilitar, Dios tiene que fortalecerla. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre presente, ¿qué hago con los pensamientos que no son agradables a Dios? Destruirlo. Y si buscan en 2 Corintios 10, 5, nos da una instrucción muy clara de cómo nosotros podemos destruir estos pensamientos. En 2 Corintios 10, 5 dice, Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Dios. Es decir, usted toma preso pensamiento, los pensamientos que no son de Dios, todo argumento que no son de Dios. Toda aquella cosa que usted sabe que no es verdad, que no es justa, que no es verdadera, usted de una vez lo lleva en cautiverio a Cristo para que Él lo destruya. Lo sometemos a Cristo. Esto no es de Dios. Esto no es la manera en que Dios actúa en favor mío esto no es lo que indica la esperanza y mi gozo que está en el señor tengo cada vez que yo tengo unas situaciones de estos eh, con respecto a aquellos pensamientos que pueden quitar mi paz y mi gozo inmediatamente tengo que estacionarme y enfocarme y preguntarme con sinceridad esto viene de dios es justo ¿Es verdadero? ¿Es bueno? Yo tengo que estacionarme. Acuérdense que el, mi fortaleza es poder eh, con destruir todo argumento que viene en contra del conocimiento de Dios. Y levantarme y con el poder de Dios llevarlo cautivo para que se someta a Cristo. Es decir, que tengo una, la oportunidad de yo probar el poder de Dios para destruir todo lo que viene a querer destruirme a mí. Y por lo cual, en sus pensamientos, eh, es decir, lo que pensamos es fundamental porque eso define el fundamento de nuestra fe. Es decir, yo sé que los científicos nunca se van a poner de acuerdo qué cantidad de pensamiento pasa por nuestra, nuestra cabeza. Lo que, que sí están de acuerdo es que son miles de pensamientos que pueden pasar por nuestra cabeza. Lo que nosotros necesitamos siempre es estar seguros de cuáles pensamientos dejamos que se estacionen en nuestras vidas. Solo lo que viene de Dios debe quedarse en nuestro en nuestra cabeza, en nuestra mente. Nosotros no podemos darle permiso a que nadie que no sea Cristo tome control de nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice eh, en Corintios, eh, segunda de Corintios 10, del 4 al 7, dice, las almas con las que luchamos no son del de mundo, sino que tienen el poder divino para derivar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Con qué alma es que nosotros luchamos? Para quitar toda aquella todo todo tipo de pensamiento que pueda atentar contra nuestra paz, nuestra seguridad, y nuestro gozo. Con qué alma nosotros combatimos eso? Las almas del Señor. Para derivar todo tipo de fortaleza y lo llevamos cautivo a quien destruye todo eso. Por eso un ejemplo típico que podemos quizá tomar es es el hecho de que quizá un día alguien su jefe le dice, "Oye, Quiero que haga este trabajo. Y el trabajo que le dedique su jefe para hacer no es el que a usted le guste. Usted odia hacer eso. ¿Qué pensamientos vendrían a su cabeza? <laughs> Así que va a venir mucho pensamiento negativo, queja, que viene a nuestra vez. Eso son tentaciones. Porque dice, la Escritura dice que todo lo que hagáis hacedlo sin murmuración ni contienda. ¿Mm? Y otra parte dice que todo lo que te hace lo hace para el Señor. ¿Eh? Así que si es para el Señor en que no le guste eso, hágalo. <laughs> y en buena voluntad. Así que la escritura nos pone a nosotros en, en esa situación. Si es, es igual que si, si por ejemplo, si, estamos, si, somos, si somos propenso a la ira, por, eh, podemos tomar lo que Santiago nos dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar, porque la ira del hombre... En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que lo que nos está diciendo nosotros es que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Por eso tenemos que aprender a oír más, a limitar lo que decimos y, y, y dejar que sea Dios que nos permita a nosotros responder adecuadamente a lo que nos provoca ira. ¿Mm? Así que. Eh, Frente a esas realidades que, que nos suceden en nuestro diario eh, vivir, nosotros tenemos todos los argumentos necesarios frente a aquello que nos puede quitar a nosotros la seguridad. Nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Mm? y que no, no ha dado eh, Dios no nos ha dado eh, espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y dominio propio. Es si frente a una injusticia, que eso no puede suceder a, a cualquiera de nosotros, os digo que amen a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen, orar por los que los calumnian, y como queréis que hagan los hombres por vosotros, así también hacer vosotros por ellos. Aprender a hacer justicia quiere decir aprender a producir la paz. No es tan fácil, no se lo digo, eso no es tan fácil. La escritura, la cosa que nos reta la escritura de Dios es a caminar diferente como el mundo tiende a caminar. ¿Mm? Porque el mundo nos dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La escritura nos dice amén a sus enemigos y háganle el bien. Hay ocasión, yo recuerdo siempre y cerramos con esto que yo oraba por mi es, espiritualizaba y la vida no me la hizo fácil. A mí. Eh, cuando terminamos, al la vida fue fácil, pero al final cuando terminamos, eh, las cosas que hizo fue básicamente fue muy, muy difícil para mí eh, manejar todo eso. Y yo dije, yo la perdoné, yo, Señor, yo espero que ya vuelva a la iglesia y que la vida... Cuando me dijeron que lo que había orado Dios la había respondido, me entró una cosa por acá. <laughs> Porque yo quería, eh, había una parte en el interior mío que quería una venganza. Entonces yo tuve que cuestionar mi corazón. Y tuve que someterlo a Dios para derribar esos pensamientos que no venían del Señor. Así que eh, nuestra batalla no es fácil, pero podemos vencerla en el nombre del Señor.